en la radio y a esta hora estamos en competencia. Estamos en competencia. Cuando la emoción te invade, busca superarte. Cuando la pasión se contagia, buscas la gloria. Y cuando buscas el deporte, está competencia. Esta es la quinta de competencia número uno. Bilsterman comenzó su trabajo. Ayer llegó el técnico Diego Caña, que no pudo arribar antes por falta de vuelos, al igual que Patricio Rodríguez. El entrenador rojo dijo que va a conversar con los dirigentes para ver qué novedades puede haber respecto a refuerzos en esta segunda parte del torneo. No deja de ser un ídolo. Esta mañana llegó Vladimir Soria, Tembladerani, y los hinchas le piden los autógrafos. Vamos a ver un video muy lindo hoy día. La gente que nos sigue a través del Facebook Live y el canal 51 va a poder ver cómo lo quieren al entrenador actual de Bolívar. Número 3. Real Potosí con todo. Armando Ibáñez es el técnico del conjunto Lila. Y nos comentará cómo está el trabajo. Ha comenzado esta semana el conjunto realista de cara a lo que es también esta segunda parte del torneo. Número 4. Feliz cumpleaños, Sisu, 49 años, cumple hoy la leyenda Zidane, entrenador, jugador, 4 Champions, 4 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España, 3 Ligas, 2 Copas Intercontinentales, 2 Mundiales de Clubes y 2 Series A. Son los palmarés que tiene el francés en su historia futbolística. Número 5. Estaremos hablando de la selección boliviana. El equipo nacional practica hoy de cara a lo que va a ser su partido de este jueves. Frente a Uruguay será el gran cotejo que tendremos en la radio. No te lo puedes perder. La selección juega mañana a las 5 de la tarde. Amigos, un saludo muy grande para todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta edición especial. Un saludo enorme para todos en la radio. Estás escuchando la señal de competencia. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Es lo que escuchas, es lo que hay. Es competencia al aire. Saludo grande para toda la gente que está junto a nosotros en esta edición especial aquí en competencia. La verdad, muy contento, muy buenas tardes. Un saludo muy grande para toda esa gente que está junto a nosotros y que disfruta junto a nuestras redes sociales Competencia, El Derribador, RKM Noticias y a través de la señal de la 91.0 y también el canal 51. Nos siguen en diferentes puntos. Vamos rápidamente, está hablando el Conejo Arce, conferencia de prensa del conjunto boliviano. Lo escuchamos y lo miramos el Conejo Arce a continuación aquí en la radio de las emociones. Hola, hola, hola. Ahí está, vamos a ver, están preparando la conferencia. Ya va a comenzar. Va a hablar Farías también hoy día, así que muy atentos. A quien estamos viendo y escuchando de fondo es el Conejo Arce. Va a hablar en conferencia de prensa en esta jornada. Muy buenas tardes, vamos a empezar con la conferencia de prensa previa al partido entre Bolivia y Uruguay por la Conmebol Copa América 2021. Buenas tardes, Juan Carlos. Primera pregunta de Marcelo González de Por Vida. ¿Cuánto se juega mañana la posibilidad de seguir en la Copa y qué evaluación se saca hasta el momento de la participación de Bolivia en el torneo? Bueno, muy buenas tardes. Sí, desde luego creo que sacamos la mejor evaluación que podemos tener, es tratar de seguir creciendo como selección. Sabemos que para nosotros esto es un crecimiento total por cómo venimos disputando esta Copa con muchos jugadores jóvenes, con jugadores que vienen demostrando que
que son el futuro de nuestra selección y que bueno, trataremos de del día de mañana tratar de demostrar que seguimos en ese crecimiento, seguimos en ese en busca de ese buen buen resultado a nivel selección que podemos llegar a tener y bueno, el resultado que podamos tener en estas dos últimas fechas de Copa América serán el reflejo de lo que venimos haciendo en estos últimos partidos de eliminatoria y bueno, trataremos de mañana poder hacer un partido bueno como el último que se demostró, sabiendo que no fue un resultado que habíamos querido, pero creo que pudimos tener otro resultado por cómo terminamos el encuentro contra Chile y bueno, trataremos mañana de saber que tenemos una selección difícil y bueno, demostrar que como lo dije hace un momento, venimos en crecimiento. Adrián Sayas de Fútbol Manía, ¿cuánto servirá enfrentar a Uruguay y Argentina pensando en el futuro en eliminatorias? Desde luego que es importante, como lo mencioné hace un momento, venimos en total crecimiento y eso para nosotros es alentador por las características de jugadores que tenemos, jugadores muy jóvenes, jugadores que vienen en crecimiento en nuestra selección y eso desde luego que nos deja muy tranquilo por lo que podemos terminar haciendo en estas dos últimas fechas de Copa América. Víctor Rodríguez de Zona Mixta. ¿Qué tan provechoso es para la selección nacional esta combinación de jugadores jóvenes y jugadores experimentados para encarar los dos últimos partidos de la fase de grupos y así buscar una clasificación a la siguiente estancia de esta Copa? Bueno, eso se viene demostrando que es importante siempre tener jugadores que te puedan alinear o puedan alinear a los más jóvenes en busca de obtener un buen rendimiento, de poder ir adquiriendo partidos importantes, de ir adquiriendo esa confianza que ellos puedan llegar a tener en estas clases de partidos. Y ustedes lo han visto, creo que eliminatoria en estas tres, cuatro últimas fechas eliminatorias y estos partidos de Copa América se ha demostrado que esta selección viene mostrando jugadores con un buen nivel, con jugadores muy jóvenes y que vienen en total crecimiento para nuestra selección y sabemos de que estamos tratando de darle esa línea para que ellos puedan enfocarse de la mejor manera en cada partido y bueno, puedan tener un enfoque total en lo que es participar a nivel selección y eso a nosotros nos tiene muy contentos porque sabemos que ellos son el futuro de nuestra selección. Julio César Lozada de RDC. Juan Carlos, ¿cómo se encara un partido cuando hay la urgencia por ganar el partido? Y obviamente ante una selección también obligada a ganar como es la selección uruguaya. De la misma manera que todos, ¿no? De la misma manera que enfocamos el primer partido, tratamos de estudiar al rival, de tratar de que sigamos manteniendo esa intensidad que tenemos durante todo el partido. Hemos demostrado que venimos con una intensidad muy alta, que terminamos los partidos siempre tratando de jugar al mismo nivel que se comienza y eso para nosotros es muy provechoso porque los cambios también te dan ese respiro cuando tocan entrar y eso desde luego que nos está manteniendo a la selección fuerte y bueno, trataremos de seguir acoplando esos buenos niveles que hemos demostrado contra una selección que sabemos que es fuerte, contra una selección que sabemos que es aguerrida. Y bueno, vamos a tratar de mantener ese mismo enfoque que hemos tenido durante estos últimos partidos. La última, Juan Carlos, de Marco Mejía, página 7. ¿Usted considera que es mejor perder jugando al ataque o intentar cuidar el cero en el arco? Es mejor siempre tratando de jugar al fútbol, ¿no? Porque jugando al fútbol tenés mayor opción de ganar un partido y si uno no lo gana o lo pierde, desde luego que uno trata de mostrar el mejor rendimiento que uno tenga, así que creo que es lo que tratamos de hacer, tratamos de poder jugar al fútbol, de poder demostrar que tenemos un crecimiento muy grande
en nuestra selección, y eso para nosotros nos deja tranquilos, nos deja satisfechos, sabiendo de que esa evolución que estamos demostrando durante estos últimos partidos es el plus del buen trabajo que se viene haciendo. Así que para nosotros es tratar de jugar bien. Jugamos para ganar, ese es el objetivo que siempre tenemos, y desde luego siempre jugando bien, desde luego que siempre te da esa tranquilidad de encarar los partidos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Ahí estaba la palabra del Conejo Arce, ya vamos a ir, me parece que dentro de instantes nada más también ya lo vamos a tener a César Farías. Hay una parte, una canción futbolera que detallaba eso que decía el Conejo Arce, ¿no? Jugando bien o jugando mal, pero hay que ir a ganar, esa es la idea. Eso es lo que tiene que hacer Bolivia, a ver, dejando de lado todo lo que significa, está bien, los problemas que ha habido, el COVID, la cancha que no está buena, bueno, todo lo que existe de externo, pese a todo eso, este jueves a las 5 de la tarde, Bolivia tiene que salir a ganar si es que quiere clasificar, porque el fútbol también hay resultados, puede ser que contra Chile el segundo tiempo haya sido mucho mejor, mucho más bonito, se haya visto un despliegue mucho más interesante de la selección, sirve para el ánimo, para nuestro ánimo mismo, de los aficionados, de nosotros que somos también los medios, los que seguimos al conjunto nacional, todo lindo. Pero aquí hay que empezar a sumar, porque si no la cosa se... De jugar lindo no se va a un mundial. No hay un mundial de equipos que juegan lindo. Así que eso no tiene que ingresar en la cabeza de que nos quedamos solamente con eso. Hay que quedarnos también con los puntos, que es lo más importante. Vamos a Farías, me parece que ya lo tenemos a Farías. Está a punto de hablar el técnico de la selección boliviana. ¿Qué es lo que busca el cuadro nacional? Por ahí, el recambio paulatino de jugadores para afrontar futuras eliminatorias. Bueno, los jugadores que están acá en la Copa América ya son una realidad. Independientemente de su edad, son jugadores que han hecho vida en la selección, algunos con más tiempo, algunos con menos tiempo, algunos que vienen de las inferiores, pero son una realidad. Y claro, las selecciones tienen que estar en una evolución continua y tienen que estar preparando continuamente también las posibilidades como lo que nos ha sucedido hoy día de tener algunas ausencias, ¿no? Y lógicamente estas ausencias han permitido también que otros protagonistas vean acción y la hayan aprovechado de buena manera. Después, como selección, buscamos una evolución diaria. Sabemos que arrancamos la eliminatoria con mucha presión, teníamos que ganar el partido local, los muchachos lo ganaron. Fuimos a hacer una tarea complicada a Chile y sacamos un punto importante, los muchachos lo lograron. Después comenzamos a jugar la Copa como se juegan las copas internacionales, ¿no? O sea, el primer partido tratamos de poder amarrar el resultado, tuvimos bajas de último momento, llevábamos bien el partido, lo íbamos ganando 1-0, pero quedar con 10 en alto nivel es difícil y sin embargo no nos descompusimos. Los segundos partidos siempre son para soltar el equipo. Después de unos minutos complicados pudimos ir creciendo en el juego y creciendo en expectativa. Más allá del resultado, hicimos un buen partido en muchos aspectos. Y el tercero es para jugar con la necesidad que se nos presenta, que nos presentan los resultados y el campeonato. Entonces, nosotros sabemos lo que nos jugamos, pero también queremos agregarle evolución a nuestro juego, obviamente, ¿no? Y en eso estamos a diario, acoplarnos bien defensivamente, mantener el orden, de poder ampliarnos bien para atacar, saber que el fútbol de este nivel se juega en bloques de 30 metros y ver cómo nosotros podemos descomponer esos bloques fuertes que plantea el rival, y que es un rival con muchísima experiencia, con mucho carácter, pero que nosotros tenemos nuestras armas y nuestra primera competencia es con nuestra propia evolución, ¿no? Hemos ido
mejorando en diferentes facetas, pero el fútbol siempre te compromete en este nivel a buscar la pasión por la mejora. Y en eso está Bolivia, en una labor de equipo donde pueda tener un equilibrio de ataque, defensa bueno, que pueda tener buenas transiciones y que pueda saber aprovechar las zonas del campo que le conviene y que le puedan ayudar a buscar los resultados. Después dar los pasos de hacernos fuertes también en el área contraria, como nos hemos venido solidificando en el área propia. Y esta continuidad de partidos la ha hecho muy bien a la selección. No creo que nuestros muchachos hayan desmeritado en nada. Queremos darle un resultado, obviamente, al país, pero le queremos dar un resultado donde también quede un equipo bien estructurado de cara a todo lo que se viene por delante. Julio Lozada, de RDC. Profe, hay un crecimiento favorable en la selección nacional gracias al recambio progresivo de los jugadores. ¿Así lo siente? Fútbol siempre necesita tener las capas generacionales que puedan ir participando. Lógico, jugamos, ya vamos para nuestro quinto partido y no has podido utilizar los mismos jugadores. ¿Por qué? Sencillamente porque han habido casos de COVID, porque han habido lesiones, porque ha habido suspensiones. Y eso es el fútbol, imponderantes, adversidades en la cual te tienes que preparar para ello. Nuestro trabajo siempre ha venido siendo en la adversidad, superando los desafíos que se nos presentan fuera de la cancha para tratar de competir dentro de ella. Y a partir de ahí, saber de que hay gente que está disponible y que viene haciendo bien las cosas. Entonces, eso crea una sana competencia interna y un equilibrio entre la experiencia y la juventud, ¿no? Muchos entrenadores están preocupados por el rendimiento físico de sus equipos, porque el desgaste es tremendo. Nosotros estamos contentos de ver que el desenvolvimiento físico ha sido muy bueno y la frescura de nuestros jugadores. Entonces, eso es un punto a favor que también queremos explotar. Adrián Sayas, de Fútbol Manía. ¿Cómo hacerle daño a Uruguay y si la propuesta ofensiva que se dio frente a Chile se mantendrá para este partido? Todos los partidos son distintos. También nosotros no es que no quisimos jugar en otros partidos. O sea, es que el rival tampoco nos ha permitido muchas veces. Uno también tiene que saber la calidad del plantel y también tiene que reconocer que hay un rival que te supera en facetas y que tú tienes que tratar, a pesar de todas esas circunstancias, de poder jugar. Nuestra intención primaria siempre es jugar, nuestra intención primaria siempre es atacar, nuestra intención primaria es querer más. Pero después también sabemos que esto es con inteligencia y saber ir viviendo el partido. Hay un momento en el partido en el que tienes que sufrir y no puedes perder la compostura. Y hay un momento en el partido que se te abren las posibilidades de juego y la tienes que aprovechar. Entonces, partiendo de esas circunstancias, nosotros debemos tener un balance correcto ante un partido que no se puede jugar antes que suene el pitazo inicial. Después suena el pitazo inicial y vamos teniendo argumentos para las distintas circunstancias que se nos presentan. Carlos Mendoza, de la Red Deportiva. ¿Cómo contrarrestar el poderío ofensivo de Uruguay tomando en cuenta los dos delanteros de élite que tiene como Suárez y Cavani? Bueno, vamos a tratar de jugar lejos del área nuestra, vamos a tratar de jugar bien la pelota, vamos a tratar de llegar a algunas zonas que nos favorezcan y no darle esa posibilidad de que ellos puedan estar en su medio ambiente donde son más fuertes. Juan Pablo Mamani, de Bolivisión. ¿Qué conclusiones saca hasta estas alturas teniendo en cuenta que debe ser que está al mando del seleccionado el mayor tiempo de trabajo que tiene con la verde? ¿La Copa América se le está dando el roce que usted buscaba dejando de lado los resultados? Bueno, nosotros nunca hemos dejado los resultados de lado, pero indudablemente estamos aprovechando muchísimo el tiempo y no es solamente el tiempo de entrenamiento,
es el tiempo de convivencia, es el tiempo de los videos, de las correcciones, de las charlas personales, colectivas. No es solamente eso, ¿no? Sino también tienes que ver que el entrenamiento más importante es jugar partidos de este nivel, enfrentar a los rivales que estamos enfrentando con grandes figuras que son figuras en Europa. Y eso te da la obligación de crecimiento. Entonces también alimentamos los sueños que tenemos, trabajamos para también conspirar de que los sueños que tenemos se hagan realidad. Y recordando también que la eliminatoria se nos recompuso con este combo que tuvimos, ¿no? De 4 puntos. Entonces, lógico que la Copa América, viniendo de 2 partidos anteriores, que esto no se tenía antes, oficiales hablo, te da un volumen de exigencias que te obligan a tener un volumen de juego y te obligan a tener un estándar de complementos que te hagan estar al nivel de la competencia. Y eso es lo que queremos, terminar bien, ¿no? La ilusión de pasar, obviamente, la ilusión de sacar resultados, construir una selección ganadora, construir para la eliminatoria, pero lógico, queremos, primero que nada, es ganar, y segundo, crecer ganando, crecer y sumarle cosas importantes. Después de fútbol, llegamos, no le metemos o pegan el palo y entra, son circunstancias de fútbol. Pero queremos tener presentaciones correctas, presentaciones que nos mantengan en la competencia siempre y que no nos lleven distante de lo que son las realidades de las otras selecciones. Entonces ahí empieza el desafío de nosotros, el que creemos que hemos trabajado bien para llegar a este partido y que si queremos lograr cosas, tenemos que dar 1 o 2 pasos hacia adelante en este partido. La última, profe, de Marcelo González de Por Vida. ¿Tomará en cuenta los jugadores ya recuperados por COVID? Sí, bueno, estamos analizándolos, viendo su comportamiento, porque también hay que saber de que todo esto es nuevo y que un jugador viene de tener un virus 10 días que no se presenta en la cancha. Hay la disposición anímica, hay la valentía de ellos, que eso es parte fundamental en el fútbol también. Y después, bueno, nos toca analizar las distintas circunstancias. Si pueden estar de arranque, si pueden estar de cambio. Estamos evaluando continuamente con ellos toda esta... estamos evaluando continuamente todo esto y... Bueno, tenemos el tiempo suficiente para analizarlo y tomar la mejor decisión para la selección. Pero después, satisfecho con los jugadores, su conducta. Nosotros andamos buscando jugadores integrales dentro y fuera de la cancha, con valores y principios, que puedan correr y sentir la camiseta nacional, que se atrevan a jugar, jugadores con atrevimiento, jugadores también que fuera del campo tengan la dignidad de saber que estar en una selección. Y hemos podido tener una respuesta muy positiva de nuestros jugadores con relación a todo eso. Entonces, hemos sumado buenos pasos. Esperemos que este partido sea también para sumar cosas positivas y que podamos también, ¿por qué no sumar un resultado que nos inspire? Le agradecemos por su tiempo, profesor, y con esto concluimos la conferencia de prensa previa al partido entre Bolivia y Uruguay. Muchas gracias y buenas tardes. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, le agradecemos a la gente de prensa y al señor Farías. Había que apagar el celular, había que apagar el celular. No, nada, es Farías, ahí sale. ¿Quién le estaría llamando? Don Fernando Costa, para decirle, hay que ganar, hay que ganar. Es un llamado de todos, hay que ganar este jueves, o si no, la cosa se pone peluda, definitivamente. Vamos a las imágenes de lo que ha sido el entrenamiento de la selección, el de anoche. Vamos a tener hoy una última práctica, va a tener la selección boliviana de cara a lo que significa el cotejo frente a Uruguay. Novedades todavía ocultas alrededor de este equipo boliviano,
pero sí con la salvedad de que ya se encuentra Marcelo Martins y ya se encuentra Luis Akin, ya se encuentra Henry Vaca, y lo estamos viendo a Akin, lo estamos viendo a Henry Vaca a la derecha, el jugador que es de Oriente Petrolero, ahí está Akin haciendo su trabajo correspondiente. Va a ser un partido muy importante para toda la afición nacional. Ahora sí vamos a ver de qué está hecho el conjunto boliviano, además de que yo creo que le ha sumado, y tal como lo decía el propio César Farías hace poquito nada más, le ha sumado bastante el tema de estas buenas nuevas, le suman en lo anímico al plantel, y eso es muy, muy importante. ¿Será un equipo ofensivo? Me parece que sí, tendría que ser un equipo ofensivo. Muchos están planteando ahora inclusive la entrada de jugar con dos puntas, el caso del Conejo Arce, y de jugar con Rodrigo Ramallo. Podría ser una de las novedades que pueda tener el conjunto nacional, y solamente jugar con un 5 ahí en el medio, que podría ser Diego Guayar. De este Brasil se anuncia que por ahí Diego Guayar podría ser también la novedad. Lo que estamos viendo ahí es el trabajo de Marcelo Martins, el hombre de la selección nacional. Todo listo entonces para lo que va a ser el cotejo. Reiteramos, mañana 5 de la tarde va a ser este partido que se va a desarrollar en Brasil. Vamos a lo que va a ocurrir hoy día, porque juega Perú enfrenta a Ecuador, y vamos a escuchar la palabra del Tigre Gareca. Ya nos metemos de lleno en todo lo que va a ser el trabajo, sí señores, el trabajo de Copa América, que hoy día vuelve, y vuelve también en la edición de la radio. Lo escuchamos al Tigre Gareca de cara a ese gran partido. Bueno, o sea, esencialmente conozco a Gustavo Alfaro de Argentina, de haberlo... Bueno, es uno de los mejores técnicos de fútbol argentino, por su trayectoria, por todo lo que ha logrado a través de su historia. Entonces, puntualmente, aparte de tener buenos jugadores Ecuador, la capacidad del técnico, ¿no?, que es un técnico tácticamente de lo mejor del fútbol argentino. Entonces él trabaja mucho y esencialmente son selecciones muy complicadas de enfrentar. Entonces hay que prepararse muy bien. Con López y Callens, Perú ha ganado dos buenas alternativas en defensa. Uno de los objetivos en la Copa es conseguir las mismas variantes, pero de mitad de campo hacia adelante. Bueno, lógicamente que uno está viendo en estos momentos, está jugando Peña, aparte de los nombrados, está teniendo una continuidad importante, y él mismo lo justifica con sus rendimientos. Entonces la selección siempre está en búsqueda de posibilidades, de variantes. Está jugando la Padula, el otro día entró Ormeño. Siempre está buscando la selección alternativas y posibilidades que puedan a nosotros fortalecernos. Le tocó debutar a Valera también allá en Ecuador, a otros chicos también. Entonces siempre estamos buscándole la posibilidad de fortalecernos. Apenas hace 14 días Perú y Ecuador se enfrentaron en Quito. El partido de este miércoles, ¿en cuánto se puede parecer o en cuánto puede cambiar en relación al de eliminatorias? Bueno, son partidos, si bien hay un conocimiento, yo creo que Ecuador nos conoce bien y nosotros lo conocemos bien también. Bueno, es yo creo que ambos técnicos, en el caso mío en particular, en el caso de Gustavo, lo que, aparte de la seriedad de la Copa, lo importante de la Copa, de lo que significa también, es adquirir funcionamiento. Tenemos tiempo de ir ajustando algunos detalles, de todo lo que posibilita a los técnicos, más que nada en la Copa América, ¿no? O sea, el tiempo que disponemos de estar juntos, yo creo que no solamente nosotros dos, de todos los técnicos, o sea, la posibilidad de compartir más horas con los jugadores, porque es muy poco el tiempo que tenemos cuando se juegan las eliminatorias. Apenas llegan 3 días antes de cada partido, ya uno se completa el plantel, después hay que dejarlos recuperar de un partido hacia el otro, y después se van a sus respectivos equipos, y por ahí a lo mejor
nos vemos la cara nuevamente después de 2 meses. Entonces, en la Copa más que nada y en estos torneos, yo creo que estamos en búsqueda de mejorar. No sé si saldrá el mismo partido, o sea, es muy difícil decir, pero es ahí el mismo partido. O sea, yo creo que va a ser un partido para nosotros, por lo menos, muy duro, difícil, porque por todo lo que representa Ecuador, su selección, sus jugadores, su técnico, bueno, todo. Así que eso lo tenemos claro nosotros. La palabra del técnico Gareca, el técnico del conjunto peruano, partido de las 5 de la tarde, será el que abra la tarde-noche de Copa América. Vamos a escuchar a Cristian Cueva, también titular en esta jornada en el equipo peruano. Bueno, definitivamente el fútbol con todo esto de la pandemia cambió mucho, pero creo que no deja de ser algo significativo para nosotros, ¿no? De que estamos compitiendo con grandes selecciones. Las competencias que tenemos creo que son muy importantes, y más allá de eso, pues nosotros tenemos objetivos que cumplir, y eso es lo más importante, ¿no? ¿Sientes que puede ser un partido muy distinto al que ganaron hace poco en Quito? No solo porque cambian algunos nombres, sino que al no haber localía, ¿Perú puede ser más protagonista con la pelota? Bueno, los partidos siempre van a ser distintos, definitivamente ninguno es igual, más allá de el escenario que cambie o la competición, creo que no deja de ser importante, ¿no? Son selecciones de un nivel muy alto como el de Ecuador. Nosotros mismos también venimos tratando de hacer las cosas cada vez mejor, y nos vamos encontrando con eso que queremos, ¿no? Que es jugar bien al fútbol, ser intensos, y cada partido va a ser difícil para nosotros, ¿no? Cueva, eres uno de los jugadores más experimentados en el grupo de Perú que disputa la Copa América. Sin nombres como Guerrero, Ruiz Díaz, Flores, por ejemplo, usted pasa a ser tal vez el principal nombre de la selección. ¿Cómo ves tu rol en este equipo? Además, ¿cómo es para ti jugar un torneo en Brasil, un país que conoces bien, un país que conoce bien, una vez actuó por Sao Paulo y Santos por más de 3 temporadas? Bueno, mi rol sigue siendo el mismo, creo que desde que fui convocado, asumiendo muchas responsabilidades, lógicamente, ya pasaron años y uno se va consolidando cada vez más. Pero creo que cada jugador, cada vez que llega a la selección, tiene un rol, una responsabilidad, y lo asumimos como tal, ¿no? Definitivamente, en esta oportunidad, como lo mencionaste, no están grandes jugadores que tenemos de nuestro fútbol, como es Paolo, como es Jefferson. Pero creo que hay jugadores y otros chicos que también se están acoplando rápidamente al grupo, y eso es importante para nosotros, ¿no? Luego de un arranque muy complicado en eliminatorias, la selección peruana ha levantado el nivel y ha vuelto a obtener buenos resultados. ¿A qué atribuye este renacer de la bicolor? Yo creo que al amor propio, ¿no? Al amor propio que tenemos por nuestro país, por la camiseta que vestimos. Y lógicamente la unión del grupo, que es una familia, ¿no? Eso es lo que pienso yo, ¿no? Lo que hace que siempre reaccionemos a momentos difíciles, como tú dices, un comienzo de Copa América quizás que no lo esperábamos, pero sabemos también que estábamos enfrentando una selección muy, muy poderosa, digamos, como la de Brasil. Pero después, bueno, ya pasaron el partido de Brasil, ya pasó el de Colombia, y queremos seguir manteniendo lo que hicimos con Colombia, ¿no? Marco Cabrera, Diario Libero. ¿Crees que a un jugador profesional solo se le debe juzgar y calificar por lo que hace dentro del campo, o la vida personal también entra en el análisis? Yo creo que la vida personal es personal, como lo dices. Pero definitivamente es muy difícil quizás que la gente, sobre todo la prensa o alguna, no, por no generalizar, no comenten algo, ¿no? Pero al final, bueno, yo... lo único que tengo que hacer es jugar al fútbol, y si tengo que corregir algo en mi vida, pues lo hablaré internamente conmigo mismo, con mi familia, y la idea siempre va a ser mejorar, ¿no? Yo lo único que le tengo que pedir perdón siempre es a Dios y a mi familia. Bueno, la explicación en esa última parte para Cueva y para cualquiera que esté en este ambiente del fútbol o cualquier otro ambiente, el político, estoy hablando del público, es ese, ¿no? Está bien, cada uno tiene su detalle personal y tiene todo el derecho de guardarlo, pero es persona pública. Esa es la diferencia entre un
jugador como Cristian Cueva, un jugador como Marcelo Martins o cualquier hombre público de la política, esa es la diferencia. Eres público y no es lo mismo que Juan Pérez o mi amigo, el realizador que está allá arriba, que es Johan, un saludo para él también. O sea, no, es completamente diferente, es completamente diferente. Y hay algunos que piensan, sobre todo las figuras públicas, piensan que son personas normales y no son personas normales. El ya tener una figura pública te da una diferencia. Hay connotaciones muy, muy especiales en este partido. Vamos a escuchar a Hernán Galíndez, el portero del conjunto ecuatoriano. 5:00 p.m. va a ser el partido. Lo vas a tener también en la radio, las repercusiones y todo lo que vaya pasando. Pero escuchamos la palabra del portero que habló esta mañana en la previa de este cotejo. No tuvimos el inicio de Copa, tal vez que merecimos y obviamente que queríamos. Pero bueno, queda todavía 2 partidos por delante. Un partido muy importante como es Perú primero y después terminaremos con Brasil. Pero ahora, lo importante me parece que es que dependemos de nosotros, que el plantel está bien, está con fuerza, está unido. Por supuesto que está con bronca y dolido por no haber tenido los resultados que queríamos. Y como dije antes, que merecíamos, pero estamos con mucha fuerza y sabiendo que todavía dependemos de nosotros, que es lo más importante, y que hay material con que salir adelante. Así que vamos a hacer un gran partido y entregaremos lo que esté a nuestro alcance y más para que podamos ganar los 3 puntos y acomodarnos mucho mejor. El cariño que uno recibe por las redes sociales, por la página oficial de la Tri o las redes sociales de cada uno de nosotros es muy lindo y es lo que reconforta y lo que da fuerza para seguir trabajando y no rendirnos. Así que le pedimos que sigan estando ahí, que el esfuerzo que hacemos nosotros es por ustedes también. Personalmente siempre digo que ponerse esta camiseta a lo mejor que le puede pasar a un jugador y nosotros estamos orgullosos de vestirla a cada entrenamiento, en cada partido. Así que, como dije antes, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más. El partido que será la atracción de la noche, el de las 20 horas, va a ser el cotejo que Colombia va a jugar con el local Brasil. Brasil tiene todo listo, lo decíamos ayer, para mí es el mejor plantel de esta Copa América. Es el quien puede pelear afuera, inclusive contra los europeos. Lo escuchamos a Weberton, esto decía en la conferencia de prensa. A gente sabe realmente o quanto é concorrida a posición de goleiro. Y siempre fue, ¿no? En todo el histórico de goleiros de la selección brasileira. Mas é procurar fazer o melhor, procurar agarrar a oportunidade, fazer um grande jogo, manter o grande nível de atuações que todos estão tendo e aproveitar a oportunidade que está sendo dada e procurar, né, se firmar que esse é o objetivo. Pergunta do Francisco de Laurentes, de ESPN.com.br. Você conhece muito bem dois dos principais destaques da seleção da Colômbia, o zagueiro Mina e o atacante Borja. Que recomendações você fez ao Tite para barrar o jogo aéreo fortíssimo do Mina, assim como as jogadas em diagonais do Borja? Bom, o Mina eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu cheguei, ele já tinha saído. O Borja é um grande jogador, muito forte, mas isso eu tenho certeza que o Tite e toda a sua comissão já tem nos passado. As características do time da Colômbia têm nos mostrado os pontos fortes, aquilo que a gente pode explorar, e a gente tem estudado e vai com certeza levar para fazer um grande jogo. Pergunta do Edson Viana, TV Globo. A seleção tem sido sólida defensivamente e Tite vem dando oportunidade a todos os goleiros. Num cenário desafiador assim para conseguir uma vaga no time, com tanto equilíbrio entre os concorrentes, como é possível se destacar? Bom, eu acho que a preparação ela vem dentro do clube, né? De fazer um grande trabalho no clube para chegar a ser chamado pelo Tite, chegar aqui também, se preparar bem, fazer grandes treinos, se preparar todos pensando sempre em jogar. Então depois é poder levar para dentro de campo tudo aquilo que trabalhou, tudo aquilo que treinou, tudo aquilo que viveu no dia a dia e aproveitar a oportunidade e jogar bem, que esse é o objetivo, né? Jogar bem para merecer vencer, para merecer mais oportunidade. Então, esse é o meu objetivo aqui dentro. La palabra de Weberton, uno de los pilares que tiene este conjunto brasileño. Por el lado colombiano, Reinaldo Rueda está en lo mismo que la mayoría, está con un equipo en formación. Vamos a escucharlo a Jimmy Chará, que no había estado siendo tomado en cuenta en los últimos cotejos. Hoy parece que va desde el inicio, habla el jugador colombiano del cotejo frente a Brasil.
Es un rival difícil, un rival complicado, que si nosotros somos ordenados, organizados y le quitamos la pelota, creo que podemos competir con ellos, podemos hacer un gran partido. Va a ser un partido intenso, un partido muy aguerrido, donde el equipo que menos errores cometa va a salir victorioso. Okay. ¿Qué influye en la falta de contundencia de la selección colombiana? ¿Y cómo vienen trabajando los delanteros en ese aspecto? Cada día intensificamos los trabajos de definición. Sabemos que por ahí nos ha hecho falta, porque en todos los partidos hemos creado muchas opciones de gol, lastimosamente no se han podido concretar. Y es algo que venimos trabajando, cada día mentalizarnos de que la jugada va a estar ahí, que va a llegar, y nosotros tenemos que estar preparados para poder lograr de que sea el gol. ¿Cómo se sintió en los primeros minutos en la Copa América ante Perú? Muy bien, contento, era un momento difícil que estábamos pasando por el gol que habíamos recibido después de un gran trabajo que habíamos hecho para conseguir el empate. Lastimosamente no se pudo conseguir el segundo gol que nos diera esa tranquilidad para podernos ubicar mejor en campo. Nunca pudimos lograr ese momento de tranquilidad, que pudiéramos tener ese aire para ir a buscar el partido. Y bueno, es de darle vuelta a la página, de pensar en el siguiente rival, que es Brasil. En esos partidos le ha faltado algo a Colombia en el ataque. Para ti, ¿qué es y crees que se puede solucionar ante un poderoso Brasil? Bueno, como te decía, es el tema de concretar las opciones de gol que tenemos. En todos los partidos hemos mostrado un poder alto ofensivo. Lastimosamente los goles no han llegado, pero se han creado muchas opciones. Creo que en el trámite del partido nos podemos sentir de una manera satisfactoria. Lastimosamente en el resultado no nos ha acompañado los goles. Palabra de Jimmy Chará, el hombre del conjunto colombiano. Y lo que vamos a ver es la tabla de posiciones de este grupo B, que tiene a Brasil ya clasificado con 6 puntos, que tiene al conjunto colombiano con 4, con 3 tiene Perú, 2 tiene Ecuador y 1 para Venezuela. Así que Venezuela hoy día expectante, que no juega, y expectante a lo que pueda suceder en una situación muy similar a la de Bolivia. Seguramente va a esperar a que no sumen, que empaten todos, o que Brasil haga lo suyo y que clasifique así de corrillo. Brasil también tiene la obligación de ganar porque quiere terminar primero del grupo y con eso no enfrentarse a la Argentina hasta la final, porque si termina, Argentina va por lo mismo, Argentina y Brasil, si terminan primeros, no se van a enfrentar en las siguientes fases y sí solamente se enfrentarían en una hipotética final. ¡A la pausa! Ya volvemos aquí en esta edición de Competencia. Y a esta hora estamos en competencia. Puerto Suárez recibió un decidido impulso con el relanzamiento de la planta siderúrgica del Mutún. Su reactivación generará empleos directos e indirectos y formará parte del proceso de industrialización de nuestros recursos naturales. El hierro del Mutún, un mineral con alta demanda en los mercados internacionales, comenzará a ser industrializado a fines del 2023. El Mutún es uno de nuestros principales recursos naturales que vamos a industrializar decididamente en nuestro gobierno. Planta siderúrgica del Mutún, presente y futuro de la industria en el oriente de Bolivia.
Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano para la reducción de contagios por COVID-19, se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio, de acuerdo con el Decreto Supremo 4497. Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país. El CEGIP. Con su pueblo. Se acabó tu crédito, ya no tienes que preocuparte más. Ahora con las nuevas tarifas de tu línea fija de Cotel podrás realizar llamadas a móviles locales a un precio más pequeño. Consultas al 220-2021 o al 816-1216. Cotel en sus 80 años. Esta empresa está regulada y fiscalizada. Sopas y cereal. ¡Qué rico! Sabores, cereales y leguminosas, avena superior instantánea, quinoa, trigo seleccionado, lentejas, sémola, pipocas, frijoles, maní en todas las variedades, hojuelas de quinoa y trigo, kilos de salud, variedad de sopas, crema de choclo, jancaquipa y tuño, ricas de verdad, ricos desayunos de soya y uricaparo instantáneo. Búscanos en las redes sociales como Sopas y Cereales. ¡Qué rico! ¡Ricas de verdad! Comunícate a nuestro centro de venta. Celulares 725-099-13, 701-56578, 725-328-74. Son las maravillas de la naturaleza que las seleccionamos, procesamos y llevamos a tu mesa para disfrutar de la vida con salud. ¡Qué rico! Precio y calidad. El exterior cambió. El interior es el mismo. Sigo siendo la única agua mineral natural certificada. Favorezco tu digestión, tu función muscular. Regulo tu cuerpo. Soy Vizcachani. Soy mineral. La cascada. Orgullosamente boliviana. Estudiar en Bolivia no es fácil. ¿Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos? Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. ¡Qué sabor! Es Leonor, man, es riquísimo. Insuperable, Leo Norman, me fascina. Qué delicioso, Leo Norman, uy, qué bueno. Panadería, Leo Norman, qué exquisito, Leo Norman, me encanta. Me enloquece, Leo Norman, ay, qué deli. Es increíble, Leo Norman, qué rico, Leo Norman, Leo Norman. Compartiendo sabor por generaciones. ¡Por fin fútbol! En Cotel arrancamos con todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. No te quedes fuera, vive la pasión, suscríbete ya. Llámanos al número gratuito 816-1000. Cotel TV, un mundo para compartir. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabías del poder del ozono en tu recuperación? Felipe, 7 ligas recuperado de una lesión de rodilla. Yo ya dije, de esta no salgo, pero mira, estoy chala. Meche, recuperada de una artritis reumatoidea. No me podía ni peinar, ahora hasta bailo.
El ozono es un gas natural altamente medicinal que junto al plasma rico en plaquetas cura o detiene más de 200 enfermedades en las manos de especialistas como Vida Ozono, Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral. Yo tenía varices, diabetes, cansancio crónico, hernia de disco. Vivir mejor y sin dolor ahora es posible con Vida Ozono. Te esperamos en La Paz, calle Colombia, esquina Boquerón, teléfono 249-0543. En El Alto, avenida Tiahuanaco, esquina Capitán Sempertegui, frente al reloj de la ceja, teléfono 282-2317. Vida Ozono. Lavamático. Lavamático. El servicio de lavado y secado automático único en la ciudad de La Paz, con cuidado ecológico e innovación tecnológica. Lavamático. Lavandería de calidad y 100% de confianza higiénica. Estamos en Avenida Arce, número 2355, Edificio Cobija, entre Belisario Salinas y Rosendo Gutiérrez. Contáctanos al 212-4555. Sucursal Avenida Jaime Freire, número 2961, Plaza de la Zamudio, Edificio José Ignacio. Teléfono 241-7613. Lavamatic, limpieza y presencia a toda prueba. El trabajo de hoy es el progreso de mañana. Medio siglo de esfuerzo, dedicación y trabajo respaldan a la primera siderúrgica del país para elaborar acero de calidad con manos bolivianas. Construyendo juntos un gran país con tres pilares que consolidan nuestra empresa: solidez, sostenibilidad, confianza. Lograron hacer de Las Lomas, con orgullo, la primera siderúrgica de Bolivia. Acero de construcción, planchas de acero, calaminas, tubos y cañerías, perfiles, alambres, galpones y estructuras metálicas son los materiales con los que juntos construimos una mejor Bolivia. Las Lomas es acero de construcción. Porque al Tigre lo hace grande su gente. Acompaña al equipo en los partidos del torneo de la división profesional. Adquiere su Tigre de Oro con el 50% de descuento en todos los sectores. Palco 1000 bolivianos, butaca A 850, butaca B 700, preferencia 500, recta 375, curva 275, damas 200, junior 150. Adquiere tu tarjeta en nuestras tiendas, sede de la calle Colón, Complejo Deportivo The Strongest, Mega Center y en la Ceja del Alto, Galería Yimani, calle 2. Porque cuidamos tu salud. Paga tus facturas los 7 días de la semana vía online. Ingresa a la página web www.cotel.bo. Haz clic en el menú Pagos en línea. Regístrate creando tu usuario. Llena tus datos personales y podrás cancelar con tu tarjeta de débito o crédito o a través de un código QR simple. Cotel, en sus 80 años. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ANTT. Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano para la reducción de contagios por COVID-19, se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio, de acuerdo con el Decreto Supremo 4497. Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país. El CEGIP, con su pueblo. Oxígeno propio para Potosí. El municipio de Carachipampa recibió con alivio y agradecimiento la inauguración de una planta de oxígeno medicinal, la cual cubrirá la demanda de oxígeno en el sur del país. Su instalación es una esperanza para las familias afectadas por el COVID-19. Estamos paulatinamente convirtiéndonos en un país que va a tener los elementos para combatir el coronavirus realizado con manos bolivianas. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Todo día nace una ilusión. Y cada esfuerzo es una competencia. Al aire. Saludo enorme para toda la gente que está junto a nosotros. Gracias por estar en competencia en esta edición especial. Vamos a ver estas imágenes, las imágenes de Ailse Mosqueira. Y le cuento, le voy contando un poquito a la gente que nos escucha en la radio. Esto es lo que pasó en la mañana. El que está firmando es el Vladi Soria. Los hinchas se le siguen acercando, le siguen pidiendo autógrafos, le siguen pidiendo fotografías. Es todo un ídolo.
el Vladi Soria, el actual, para mí, técnico de Bolívar, el actual técnico de Bolívar, del plantel celeste. Ahí está, el hincha que se saca, qué premio, ¿no? La camiseta firmada por el Vladi Soria, una cosa de locura. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? No solamente para el Vladi Soria, sino también para Bolívar, que hoy se ha cumplido un mes de que Bolívar no tiene técnico. Ha sido el periodo más largo en esta administración Baiza, y que yo recuerdo también en Bolívar, es el tiempo más largo de que no haya tenido un técnico. Un mes ha pasado de Bolívar sin técnico, y hasta el momento no hay nada, ni siquiera hay pronunciamientos. Todos los que se pretendían, nombres que se tiraban, siempre se tiran como cartas los nombres, bueno, ninguno va quedando. Es más, todos esos nombres van fichando para otros clubes. Vamos a hablar de Strong, se ha confirmado su partido, 11 de la mañana frente a Nueva Santa Cruz, va a ser el sábado, va a ser el partido que va a tener The Strong, es partido preparatorio, y a la par casi va a estar jugando la reserva frente al plantel de Nacional Potosí. Vuelve la reserva este fin de semana. Me imagino que todo esto para aminorar los tiempos, pero me hubiese gustado que la reserva juegue a la par del torneo de la división profesional, pero como la división profesional ha decidido darse unas lindas vacaciones, bueno, la reserva tampoco puede verse perjudicada, entonces se adelantan algunos partidos. El partido que debía haber jugado The Strongest contra Nacional, se acuerdan de la última fecha antes de la Copa América, se lo va a jugar este sábado en la ciudad de Potosí. Lo vamos a escuchar a Ronaldo Martínez, el nuevo refuerzo del conjunto gualdinegro, lo escuchamos y lo miramos aquí en Competencia. La verdad que bien, apenas llegamos, creo que con mi compañero nos recibieron de la mejor manera y creo que nos estamos adaptando bastante bien a eso. Bien, la verdad que el profe nos recibió bastante bien, nos habla mucho en el tema de la adaptación y esas cosas de cómo podemos llevar eso, ¿no? Y ahí ya en la semana uno entrena para eso y juega, y creo que el profe ve quién está mejor y, así como te digo, el que está mejor va a jugar, me imagino. Y mi objetivo como grupal es, como todos, que es la de salir campeón, y en lo personal es marcar, los goles lo más que pueda. Y lo único que le puedo decir es que, no sé, que nos apoye como grupo, y que también en lo personal que nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros en cada partido. No hay una receta para decidir qué es lo mejor cuando viene un extranjero al país. No hay una receta. Puede venir con una estadística perfecta y no funciona en el país. Pero sí podemos hablar de recetas. Podemos decir que los que han venido sin mucho cartel, bueno, se han creado un nombre en Bolivia. Así que nada, es una indirecta que les estoy tirando a Martínez y a Quiñones, que son los que han llegado sin mucho cartel, inclusive un poco criticados por la afición. Veremos, hay que tenerles fe. Es lo único que se le puede tener al fútbol, es así, es de fe, de mucha fe. Fe vamos a tener hoy día por la noche, 19 horas, en la edición de Competencia. Un abrazo grande para todos, sigan en compañía de la radio La RKM, la 91.0. Abrazo para todos, chau. Nos guardamos los zapatos. Nuestra sed de victoria no se termina. Nuestra sed de victoria no se termina. Solo guardamos el corazón para una nueva competencia.